Vamos a hacer esta tabla de verdad. Y hay que ver el número de variables que hay. Hay P, Q y R, que son 3. Entonces, hay 8 combinaciones distintas de 3 variables. 2 elevado a 3, 8. Entonces, lo que hay que hacer es poner todas las combinaciones. Y en vez de poner verdadero y falso, como soy informático, voy a poner 0 falso, 1 verdadero. Entonces, en P pongo, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. En Q, de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y en R, de 1 en 1, 0, 1, voy cambiando cada uno. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí tengo todas las combinaciones. Y ahora los valores de P y Q, pues siempre valen. Esto va 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, así. Entonces, P que tengo aquí, lo pongo igual aquí. 0, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Luego, no P, pues lo contrario de P sería 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. No Q, lo contrario de Q. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Luego P. No R. No R, darle la vuelta a esto. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. P. P es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Luego R. 0, 1, 0, 1. P. 1, 0. Voy haciendo las combinaciones. Y es verdadero solo si los dos son verdaderos. O sea que aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y por lo mismo, solo si los dos son 1. ¿Vale? Y ahora O sería O, este y este. O es verdadero si los dos son 0, es falso. 0, 0, 0, 0, 0. Y si uno de los dos es 1, es verdadero. 1, 1, 1. Luego voy haciendo, esto está en corchete, he hecho esto, pero tengo que hacer esto. Sería I, es verdadero solo si los dos son 1. ¿Vale? P y no R, pues el I solo es verdadero si los dos son 1. Sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya tendría que hacer este con no. Es decir, es verdadero si uno de los dos es verdadero. O sea, si uno de los dos es 1. Entonces sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Y ya tendría que hacer este, que es el resultado de todo este corchete, con este, que es el resultado de todo este corchete, con el i. Verdadero solo si los dos son verdaderos. Pues aquí sería 0, 0 y 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Vale? Este sería el resultado final de esto. ¿Vale? Y ahora hago esta parte que sería P implica, implica E, solo es verdadero. Solo es falso si es 1, 0. En el resto de los casos es verdadero. Estoy buscando un 1, 0. Aquí sería falso. Y aquí también. Y esto 1 implica solo es falso si es 1, 0. Tendría que hacer el no de este. Ojo, cuidado. No de esto sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y ahora tendría que hacer el o de esta con esta. O es verdadero si alguno de los dos es verdadero. Aquí sería 1. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Vale? Entonces este sería el resultado de esta. Y la doble implicación la tendré que hacer de esta con esta. La doble implicación es falsa si uno de los dos es falso.
Si los dos son falsos, los solos verdaderos, es verdadera. Entonces, 0 con 1 es 0, 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 1 con 0 es 0 y 0 con 0 es 0. O sea que esto es mentira siempre. ¿Vale? No se pueden dar esas dos cosas a la vez.